We fell out of love like shooting stars came crashing down, and we're building back up again now. Say your heart, say your mind, say all you hide. I won't let you go, can't let this die. When you lose yourself, I'll be right beside you. Say your heart, say your mind, say all you hide. I won't let you go, can't let this die. When you lose yourself, I'll be right beside you. Qué bueno que están conmigo de regreso en el canal. Como ya saben, voy a hablar hoy de mis cosas básicas que yo hago para prepararme para estar ready to fall, preparada para el otoño. Y ya tengo en mi mano un tececito. Bueno, mis amores, ustedes saben que una de mis pasiones es la decoración. Y para el otoño yo tengo mis pequeñas ideas, algunos truquitos que voy a compartir con todos ustedes y que te harán mucho más fácil la transición de verano a otoño. Lo primero que yo hago es empezar por las cortinas. Si han visto video mío de la limpieza o de transición de invierno a primavera, creo que fue que le puse limpieza de primavera, algo así. Tengo unas cortinas bien llamativas con unos colores amarillos y grises. Esas las uso también ahora en otoño. En el verano ustedes no lo vieron, pero en el verano uso unas cortinas que también uso en invierno, que son unas azules con grises y blanco. Entonces yo reuso las cortinas, la voy cambiando de habitación. Déjenme saber si algunas de ustedes también hacen eso, porque ustedes saben que hay que economizar. Lo que hago es comprar cortinas de más o menos cierta calidad que me duren unas temporadas largas, y ya cuando me canso, cuando me aburro, pues ya compro otra. Y ahora me tocó otra vez cambiarla de mi habitación. Esas estaban en mi habitación durante el verano, ahora pasan a la sala para esperar el otoño. Así como cambiar de cortinas, también otra cosa que hago es cambiar los cojines. Y yo tengo este desde hace ya un tiempecito, que es típicamente otoñal, este búho. Me encantan los búhos. También quiero saber si a ustedes les encantan los búhos. Compartan esta pasión junto conmigo, porque yo tengo búho por toda la casa y afuera de mi casa también. Bueno, cambiar los cojines es una manera también muy fácil, muy económica. Es otra cosa que también hago. Los cambio de habitación según van pasando las épocas del año. Ejemplo, los que estaban aquí en la sala ya los puse en donde tengo la oficina y también es parte como de habitación de huéspedes. Así es que la pongo en esa área, como es una área menos transitada, además que me gusta tener siempre colorida, llamativa, pues los cojines de verano van perfectamente en esa área y así los sigo utilizando. Bueno, así es que yo cambio los cojines y este año yo encontré este que ustedes ven allá atrás, que lo voy a buscar, porque me encanta. Si alguna de ustedes saben hacer este tipo de tejido, ay, déjenmelo saber, mira qué preciosura, qué belleza. Este lo encontré en Home Goods y lo que me gustó más de este cojín es, aparte de lo bien hechecito que está, miren el tejido, qué precioso. Me encanta este cojín, lo adoro. Esta es la marca Nicole Miller. Y si algunos de ustedes saben, la marca Nicole Miller es costosita. Y yo la encontré en Home Goods por mucho menos de la mitad. Es más, le voy a decir, creo que fue $22, $29.99. Y el precio regular es rondando los $80, imagínense. Entonces, este es mi cojín estrella de esta temporada. Y también me va a servir para el invierno. Al igual también que solamente compré unas cuantas cositas para otoño. Yo reutilizo mucho lo que tengo ya en casa. Solamente compré esos dos cojines. Este es el otro. Este también es una belleza, una delicadeza de cojín con estos bordados preciosos, como ven. Se ven bien clásica y bien formal tu sala. Me gusta mucho. A mí me gusta mucho mezclar unos estilos con otros. En una palabra, me gusta mucho el estilo ecléctico.
le da a mi casa ese espíritu de otoño es el adorno de la puerta. Esta ocasión, yo siempre hago algo diferente. En esta ocasión voy a irme por algo bien simple. Y lo que voy a hacer es solamente colocarle con mi pistola caliente pega a estas flores, que también las tengo desde el año pasado. Y así simplemente con unos detallitos ya tengo mi arreglo de la puerta listo. ¿Qué mejor manera de sentir el otoño en casa que con las velas? Yo soy fanática de las velas, me fascina, me encantan. Siempre coloco una o en el baño, en la cocina, en la sala, en los dormitorios. Y en esta época del año me gusta mucho irme por la frescura del otoño. Esas combinaciones como de frutas con hojas secas me encantan. Así es que con velas también es otra manera súper fácil de darle esa frescura a tu otoño y ese calor de hogar a tu casa. En la cocina también me gusta darle su toquecito de otoño con toallitas, de esas que son agarraderas, las tengo siempre en diferentes sitios de la cocina, al igual también que velas y también el jabón líquido, así también como en el baño lo tengo en la cocina, para darle ese pequeño toquecito de fall, de otoño. Por lo general paso mucho tiempo en la cocina, así que me gusta tenerla siempre como acogedora y que me recuerde que no es solamente oficio que voy a hacer ahí, sino también que me puedo relajar al mismo tiempo que preparo las comidas o hago otras cosas. Los accesorios del año pasado ya también lo estoy sacando, lo estoy colocando, cambiando los de verano por los de otoño. Así es que con pequeños detalles como velas, cojines, cambiar las cortinas, comprar económicos jabones de baño o velas decorativas y también son perfumadoras, podemos darle esa brisa otoñal a nuestro entorno, a nuestra casa. De la parte fuera de la casa, porque esa va a ser
todo un video completo. Les voy a enseñar mis ideas para decorar el frente de la casa, porque esta es una área muy importante que tanto el que nos visita como nosotras mismas necesitamos saber que somos welcome, que somos bienvenidos a ese hogar. Así es que, mis amores, les dejo un besito y un abrazo. No pierdan el contacto conmigo. Me pueden seguir en mi Instagram, CaroMMChic, para que me puedas ahí postear fotitas, hacer comentarios, preguntarme lo que quieras. Y yo con mucho cariño estoy ahí. Un besito para todas ustedes. Suscríbete si eres nueva por aquí. Mi nombre es Carolina. Eres más que bienvenida. Y déjame un dedito arriba para saber si te gustan tanto como a mí estos tipos de videos de decoración y de todo lo que tiene que ver con la casa. Ahora sí, como siempre les digo, besitos, abrazos y nos vemos pronto en otro video. Chao, chao.